Esa peña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy tenemos colección nueva, ya tenemos por aquí Paradise Dragon, la última colección que ha salido en Japón, hace ni una semana hace que ha salido esta colección y ya la tenemos por aquí para abrirla, la colección de los dragones, aunque algunos de dragón tienen poco, la verdad. Pero bueno, tengo muchas ganas de abrirla, de ver estas nuevas cartas, de conseguir, intentar conseguir alguna de esas que me gustan, como el Latias y el Latios, que me parecen increíbles, la entrenadora Alicia, que también está chulísima la alternativa. Y bueno, a ver qué más cartas viene en la colección. Y eso, a ver si conseguimos algo interesante. ¡Vamos allá! Por aquí tenemos la cajita, ya le he quitado el plástico para que no refleje, aunque aún refleja un poquito la luz. Muy chulo el Latios, muy chulo el Latias, me encantan las dos cartas alternativas que le he comentado que salen en la colección. Una pena que una de ellas sea no texturizada, que es el Latios es sin texturizar y el Latias sí que es texturizado, porque las dos forman un arte completo y si hubiesen sido las dos texturizadas hubiese estado increíble. No lo he comentado, pero el Exeggutor también, el de Alola, también está chulísima la alternativa. La he visto, o sea, he visto una foto, no la he visto en real todavía, pero he visto una foto y la textura está increíble. Una pena que el Pokémon no me guste tanto, porque el Exeggutor de Alola, con este cuello largo, pues no me gusta, no me gusta mucho. Y luego tenemos por aquí luego el Exeggutor también, el Execute, la alternativa también está bastante chula. Pues aquí tenemos un poquito la cajita, tenemos aquí a Quaxly, a Palkia, a Trapinch y nada más, aquí tenemos la cajita. Y muchas veces me preguntáis, oye, ¿dónde puedo comprar mis cajitas japonesas? Pues por aquí podéis comprar, por pokepacks.es o por pokepacks.shop. Últimamente es de donde estoy consiguiendo todo el material, tienen muchísimo material en japonés, tienen estas cajitas ahora mismo en stock, Paradise Dragona, que lo tiro, Paradise Dragona, tienen también stock de muchas colecciones anteriores, Stellar Miracle, Ancient Roar, Raging Surf, tienen muchísimas colecciones japonesas. Id a la web, que aparte la han renovado hace poquito y les ha quedado de lujo, está increíble la web, id a echarle un ojito, os dejaré en la descripción el enlace a la web y también directamente a este producto, que si lo queréis comprar, daros prisa porque les ha llegado poquito y bueno, igual en unos días tienen remesa nueva, pero si lo queréis ya, pues tendréis que ir rápido a comprarlo. Y vámonos con la apertura, a ver lo que viene, a ver si viene algo interesante. Ya sabéis, cajita japonesa, 30 sobres de 5 de 5 cartas, ratio prefijado, si no me equivoco eran 4x, 3 alternativas no texturizadas, una Ace Spec, que las Ace Spec de esta colección pues no me las sé, la verdad que no sé cuáles vienen, y luego una secreta en la cajita, que la secreta puede ser una azular o una alternativa, puede ser cualquiera, o una dorada también, las doraditas también cuentan. Vale, vamos con el primer sobrecito, que si no me equivoco, bueno, igual lo hago en el primero, pero no hago más el truco porque es 30 sobres, tengo que grabar esto rápido si quiero subirlo hoy, lo vais a ver un poquito tarde, pero bueno, intentaré subirlo hoy. Y también, como siempre me pasa, me dejo aquí la cajita, que está muy bien tenerlo ahí como expositor para coger los sobres, pero es que me molesta bastante. Vamos a cerrar la cajita. Bueno, y la dejamos por aquí, que no he conseguido cerrarla del todo, pero bueno, vale, aparto los sobres y ahora sí, ahora ya mucho más cómodo, vamos a ir abriendo y si me acerco a la cámara y a la mesa, pues mejor también. Vale, y a ver lo que viene, las alternativas no texturizadas, ya he comentado, el Execute me gusta mucho y luego ahora mismo no recuerdo cuáles son, porque tampoco le he hecho mucho repaso a esta colección, pero creo que había alguna más también no texturizada que me gustaba, el Cast Form, era, sabía que había una que me gustaba muchísimo el arte, el Cast Form está muy chulo, luego el Skarmory, también hay mucha gente que le gusta, pero a mí no me gusta, la verdad es que no me gusta el arte de Skarmory, eso, y eso que creo que era de Mitsuhiro Arita, me parece que era el arte, no me acuerdo, no de Arita, bueno, no me acuerdo, sé que era un ilustrador famoso que había hecho ya bastantes cartas en el TCG, pero a mí es que el Skarmory no sé qué tiene, que no sé si es el Pokémon, si es el arte o lo que, pero no me gusta mucho. Las que más me gustan son el Execute y el Cast Form que he comentado, y ojalá la entrenadora, que es Ariana, creo que es en español, Alicia y Ariana, pues que como cambian el nombre hay algunos que los recuerdo en español, otro que los recuerdo en inglés. No sé por qué hacen eso de cambiarle el nombre. Y he dicho que no iba a pasar hacia adelante y los estoy pasando todas. Al final hago las cosas por aquí está el Cast Form. Hago las cosas por inercia. Vale, pues aquí tenemos el primer hit, el Exeggutor Tera Cristalizado. Muy chulo, la verdad. Lo dicho, la alternativa tiene unos
una textura increíble, está muy muy chula, está la verdad que también está guay con el brillo, los colorines, me flipan estas nuevas teras, las teras estas astrales, o tera astral, o tera estelar, o como se llamen, que nunca me acuerdo, nunca sé cómo son, porque encima eso, en inglés es estelar, en español es astral. Qué lío con los nombres, Quaxly, y por aquí una holográfica del Cobalion del futuro, que no recuerdo ahora mismo, Iron no sé qué, un Iron Leaves, Iron Crown es, Ferrotesta, no me acuerdo, creo que sí, Suablue, tenemos por aquí el Duraludon, y por aquí, este Entei está increíble, el arte es de Akira de Gawa, lo tenemos por aquí, qué pasote de arte, no sé si cómo... ¿Cómo enfocarlo ahí? Yo creo que se ve un poco mejor, que he dicho que es Entei, pero no, es el Gojin Fire, el Flamariete, pero bueno, ya sabéis, yo digo, el Entei del pasado, pero es que está, el arte está increíble, increíblemente guapo, muy chulo. Y vamos a seguir, a ver si van saliendo ya esas alternativas y a ver si tenemos suerte. Puede ser que incluso salgan dos secretas, o sea, una full art y una alternativa, alguna cosilla así. Pero bueno, si solo sale una, que por lo menos es algo interesante, que las últimas cajitas japonesas que he abierto, pues la verdad que no me han venido muy bien, por no decir que me han venido bastante, bastante mal. Hace poco hice un combate de colecciones con dos cajitas japonesas y la verdad que la apertura fue... Madre mía, qué apertura más mala. Pero bueno, oye, a ver si tenemos suerte hoy. Por aquí tenemos el Archaludon, si no me equivoco, el Archaludon EX, que tiene también... ¿Tiene alternativa? No me acuerdo si tenía alternativa el Archaludon. En esta colección hay solo cinco alternativas, que son 3 de Pokémon y 2 de entrenador. Pensábamos que iba... Yo por lo menos pensaba que iba a haber 6, que iba a haber 4 de Pokémon y 2 de entrenador, como ha habido en otras colecciones. Pero no, se ha quedado solo con 3 y 2. Y son el Latias, el Exeggutor, Exeggutor. ¿Y cuál era la otra alternativa? ¿Era el Archaludon? ¿Era la otra alternativa? Creo que sí, porque la habían sacado... Sí, es el Archaludon. Que estaba pensando que la han sacado en 2 colecciones seguidas alternativa. En una AR y en otra SAR. Pero en 2 colecciones seguidas alternativa el Archaludon, que es como... Pues bueno, no sé, tendrá su público, pero a mí Archaludon ni fu ni fa, la verdad. Pero bueno, vale, oye, van saliendo poca cosa de momento. Han salido solo 2 de las X, no ha salido todavía ninguna alternativa. Y estoy a 3 sobres de fundirme ya a mitad de la caja. A ver si va saliendo alguna cosita. No ha salido tampoco la Ace Spec, ni este Braviary también está muy chulo. El Skarmory por aquí. Vale, pues mira, el Appletune, primera alternativa. La verdad que estos son tipo dragón. Todos los de Applin, el Appletune, el Flapple y el Hydreigon son dragones. Aquí ya veis tipo dragón. Pero bueno, es que no sé. Un tipo dragón un poco. Bueno, pues porque me dices tú que es de tipo dragón. Porque vaya, yo no diría que es de tipo dragón. Más, yo que sé, tipo planta. O eso de las manzanas, tipo planta. Y ya está, pero dragón, la verdad que hay algunos dragones que no sé, dragón para mí es, pues Charizard es dragón, sería un dragón, Gyarados sería un dragón, Rayquaza sería un dragón, pero esos, no sé, ¿a vosotros qué os parece? ¿Os parecen tipo dragón todas las evoluciones del Applin o no os parecen de tipo dragón? Que no deberían de ser tipo dragón, dejádmelo ahí en los comentarios. Y vamos a seguir con la apertura, que de momento es 3 hits de los 8 posibles, 9 posibles de la cajita. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. El entrenador, el surfero, el surfista, que creo que tiene también cartita fular. Luego entrenadores con alternativas son la Lysia, que he comentado, que ahora mismo es la carta más cara del set. En japonés, en Japón creo que estaba superando los 200 euros la carta. Ojalá sacarla, estaría, mira, hablando de ella, estaría increíble. Y luego el Drayton, no sé cómo se pronuncia, es el otro entrenador, el que tiene alternativa. Que la alternativa está bien, está guay, pero bueno, si tiene que salir una de las dos, pues... Bueno, una de las 5, vamos a decir que una de las 5 yo creo que el Drayton estaría peleando con el Archaludon por ser la que menos me interesa de las 5. Pero bueno, si viene una, oye, no me voy a quejar, al final mejor una alternativa que una fular pocha. Y por aquí tenemos a Zalud. Vale. Pues vamos a seguir, vamos a acercar un poquito los sobres, que nos he dejado ahora muy lejos. Y a ver si va saliendo algo más. Faltan 2 X, faltan 2 alternativas. Falta la secretita, aquí tenemos el Drayton. Este es el otro entrenador que tiene alternativa. Cashford. Y vale, pues el vibraba en la pre-evolución de Flygon. Que el Flygon, también ha habido mucha gente que quería que tuviese, que hay Flygon X, que tuviese alternativa, y la verdad que hubiese estado bien. El Flygon sí que tiene su público, pero han decidido que Nanai, que tiene el vibraba, tiene alternativa, pero el Flygon no tiene.
Pues cositas, cositas. Y bueno, esta colección, ya sabéis que para cuando nos llegue a Occidente tendremos que esperar todavía a noviembre a Surging Sparks, que es la colección que va a traer a Pikachu también, porque esa colección en Occidente es mezcla de dos, de esta y de la próxima expansión japonesa que sale tras esta, que se llama Supercharger Breakers. Supercharger Breakers, que también sale poquito antes o más o menos a la par que Surging Sparks. Curiosamente a veces pasa que se solapan dos colecciones, una japonesa y una inglesa. Normalmente suele haber algún mes de diferencia, pero en este caso va a estar muy, muy, muy cerquita una de la otra, si no me equivoco. Y por aquí tenemos al Landorus, Tornadus, no me acuerdo, los Dus, el Enamorus sí, que sé cuál es, pero los otros me suelo liar. Yo creo que es Landorus, ¿no? Tornadus es el eléctrico, seguramente. ¿Son tres o cuatro? No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad que hay algunos Pokémon que como, pues ni fu ni fa, no me gustan mucho, pues tampoco les hago mucho caso. ¡Morelul! Y vale, por aquí tenemos al Ciclizar EX, que cuando todavía no se había revelado que solo iba a haber 5 alternativas, pensábamos, mucha gente pensábamos que el Ciclizar iba a tener alternativa también, porque pensábamos que quedaba un hueco, que al final lo ocupó Drayton, si no me equivoco. Que pensábamos que iba a ser el cuarto Pokémon alternativo y se especulaba que fuese este. La verdad que también está chula, la carta me gusta, las tera con el nuevas con el borde de colorines me flipan mucho. Vale, vamos a dejar por aquí detrás del Vibrava, que bueno, Ciclizar, ya sabéis, las cartitas EX en japonés y las alternativas, la verdad que cuestan poco porque salen mucho, pues las EX costan todavía menos, no es una carta que digas ultra coleccionable porque es cara. Bueno, a mí me gusta, las colecciono porque me gusta el diseño, pero no porque sea cara. Vale, tenemos por aquí el Tapu. Ay, los Tapus tampoco me acuerdo, tío. Los Tapus, que. No me acuerdo. Tapu Koko no es. Tapu Bulu tampoco. Tapu Lele. Tapu Lele me parece que es. No sé. Déjamelo en los comentarios si he acertado o no he acertado con los Tapu, con el Tapu. Vale, por aquí tenemos una Pokéball. El Cetitán. El Rufles Jamón. Y por aquí Sinotic. Que Sinotic también tiene alternativa, no me gusta mucho, pero bueno, también está ahí la posibilidad de conseguir esa alternativa de ese Pokémon. Vale, pues se va terminando la cosa y la secretita se está resistiendo. Me ha parecido que venía aquí. Vamos a ver. No, es una holográfica, he visto el borde como brillante y es el Palkia holográfico. Vale, pues de momento no viene y quedan 2, 4, 6, 7 sobres. Y nos queda una EX, una alternativa, la Ice Spec y la secreta. O sea, es decir, queda un hit prácticamente de cada sobre. Solo creo que quedan, pues eso, 1, 2, 3, 4 hits. 4 de 7 quedan todavía por salir. Vamos a ver qué secretita viene, que tengo ganas de verla y que no sea algo pocho. Por aquí tenemos la Ace Spec, pues un ventilador. No sé cuál es, la verdad que no lo comento últimamente en varios de los vídeos. Las Ace Spec, pues como me gustan también, pero no les hago mucho caso porque son cartas más enfocadas a jugadores y yo no juego, pues no sé si es buena, si es mala, o no es buena, o no es mala, o lo que. Yo solo sé que es un ventilador rosa. Hasta ahí llega mi conocimiento. Venga, vamos con otro más, otro sobrecito. A ver si la alternativa que queda es el Latios, ojalá. La alternativa no texturizada es el Latios o el Execute, o en este caso no es nada, porque en este sobre no ha venido. Y la secretita, a ver si ojalá sea una alternativa, o si no, pues la Full Art de Lysia, la Full Art normal de Lysia, de la entrenadora, de la waifu del set, pues también estaría bien, porque al final pues una Full Art de una waifu en japonés, pues es coleccionable, es una cantidad interesante. Y tenemos, bueno, pues mira, es waifu, pero no es esa, es la otra waifu que no sé cómo se llama, la verdad que no tengo ni idea. Pues bueno, pues esta ha sido la secretita de la caja, no ha sido alternativa, no ha sido Lysia, pero al menos no ha sido un Pokémon pocho o alguna cosa pocho. No me disgusta, las cartitas de entrenador en Full Art me suelen gustar, así que bueno, pues vale, ahí la tenemos, quedan 4 sobres, queda una X, queda la alternativa que falta, que a ver, ojalá sea Latios, y a ver qué nos depara la suerte, que sé, igual incluso una doble secreta, que quedan poquitos sobres, pero posibilidad ahí, oye, quién sabe. Y por aquí no va a ser, pues ya sí que sí, si uno de estos sobres viene vacío, en los otros dos queda una de las X y la alternativa que falta. Vale, 3 sobrecitos quedan, lo dicho, vamos a ver qué viene por aquí, el Braviary, todo chulo, mira, la misma entrenadora, pero la versión normal. Trapinch, y pues mira, ha venido uno vacío, así que no tenemos doble secreta, y en una viene una X y en otra viene la alternativa, o eso, o ha pasado algo raro que no me ha tocado ver nunca, y es que venga uno menos de alguno de los dos. Vale, vamos a abrir este por aquí, vamos hacia adelante,
Y tenemos al entrenador surfero, el del mais, el Zetodel, el Grabclaw y el Palkia, qué chulo está. El Palkia no, el Kyurem. El Kyurem, qué chulo está. Qué pena que esta no haya tenido alternativa, porque también hubiese estado increíble una alternativa de este Pokémon. Y la verdad que la X está muy, muy chula. No es una X de esas típicas que dibujan con un ordenador, que es un ilustrador, que si no me equivoco es Kawayo, iba a decir. Seguro que es Kawayo por el diseño. Aquí lo veis, aquí abajo. Y está muy, muy, muy guapa. Y nada, pues último sobrecito. No voy a decir que las Pack Magic, porque sabemos que va a venir alternativa aquí. Pero como siempre os recuerdo, suscribiros al canal si no estáis suscritos y dadle al botoncito de me gusta, que ayuda mucho al canal. Y vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a terminar rapidito, que me estoy quedando encima sin batería. Me estoy quedando sin capacidad en el móvil. Y vamos a pasarlo rápido. Y tenemos... Vale, pues el Bruxish. Bueno, no es una de las que más me guste, pero bueno, por lo menos ha venido la que faltaba, la alternativa que faltaba. Una pena que de las tres alternativas no ha venido ninguna de las que he pedido. Digo, si por lo menos viene una, el Secuto, el Latias, pues sería guay. Pero no, no ha querido venir. Pues nada, esto ha sido todo con la apertura de Paradise Dragona. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!